Aprueba Cámara de Diputados reforma la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Aumentan agresiones y amenazas a defensores de derechos humanos en Guatemala. Aplaude ONU puesta en libertad de mujer acusada de aborto. Alerta temprana de riesgo electoral en Colombia. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, muy buen día, soy Tania Serrano y esta es la información más destacada en materia de derecho humanista. Por unanimidad, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para diferenciar el acoso del hostigamiento sexual, con el objetivo de combatir eficazmente la violencia contra las mujeres. El dictamen aclara que el hostigamiento sexual será reconocido como cualquier conducta que cometa una persona en contra de otra con fines lascivos, mediante el ejercicio del poder, el asedio reiterado valiéndose de su posición jerárquica, docente, doméstica o cualquiera que implique subordinación. En cambio, el acoso sexual, con esta nueva reforma, será reconocida como una conducta que tenga una connotación sexual que no esté consentida por quien la recibe y que pueda llevar a un riesgo para la víctima. Garantizar el respeto a los derechos fundamentales significa proteger las diferencias y reducir desigualdades, aseguró la senadora Ana Lilia Herrera, presidenta de la Junta de Coordinación Política, durante el foro sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, los nuevos desafíos para el efectivo acceso a la justicia. La legisladora destacó el avance que México ha tenido en materia de protección a los derechos humanos y recordó que en el marco legislativo se tuvo un gran acierto con la reforma constitucional de 2011, para hacer exigible los derechos humanos y dejar de ser un listado de buenos deseos. Las agresiones y amenazas a los defensores de derechos humanos en Guatemala se están disparando hasta límites alarmantes. Solo entre enero y octubre del año pasado, 55 personas fueron asesinadas y un total de 328 activistas, 72 de ellos indígenas, han sufrido intimidaciones y ataques en este país centroamericano. Esta situación pone de manifiesto la indefensión de quienes defienden sus territorios, en muchos casos frente a grandes macroproyectos empresariales en los que no se tiene en cuenta el impacto socioambiental ni hay consultas previas, libres e informadas a las comunidades afectadas, señala la organización Alianza por la Solidaridad, por lo que instó al gobierno de Guatemala a adoptar medidas urgentes de protección para los defensores de los derechos. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos aplaudió la puesta en libertad de una mujer salvadoreña que cumplía con una condena de 30 años por homicidio agravado después de que su bebé naciera muerto tras sufrir un aborto espontáneo. Teodora Vázquez pasó más de 10 años en prisión, de la que salió tras la conmutación de la sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia. El portavoz del Alto Comisionado, Rupert Colville, consideró que esta situación podría facilitar la salida de la cárcel de otras mujeres que se encuentran en una situación similar. Instamos a las autoridades de El Salvador a revisar al menos 25 casos de mujeres que cumplen sentencias de larga duración relacionadas con complicaciones del embarazo o con el aborto. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera, presentó la alerta temprana de riesgo electoral 2018, con la que se identificaron 287 municipios en 29 departamentos donde hay peligro por la posible incidencia e intervención de un grupo armado ilegal para las elecciones de Congreso y Presidencia. Nuestra principal preocupación y motivación es que los electores puedan acudir a esta cita con la democracia de forma libre, espontánea y pacífica, y asimismo que los ciudadanos que aspiran legítimamente a ocupar a estos cargos públicos lo hagan sin que su derecho a la vida e integridad personal se vean afectados, afirmó Negret Mosquera. El defensor del pueblo hizo un llamado a las autoridades, especialmente al gobierno nacional, para adoptar todas las medidas de protección que se requieran a efectos de salvaguardar el proceso electoral y aseguró que el máximo interés de la Defensoría es que los riesgos que están advirtiendo no se concreten y especialmente que ningún elector o candidato vaya a ser víctima de violaciones al derecho a la vida e integridad personal en el marco de este importante proceso. Estas fueron las noticias más importantes en materia de derecho humanista. Gracias por su atención. Hasta pronto.